Biblia en Primera de Reyes. Let's go to First Kings. Primera de Reyes, capítulo 18. First Kings 18. Ciérrenme esa puerta. Primera de Reyes, capítulo 18. First Kings 18. He titulado esta palabra. I've titled this word. Cuando no ves nada. When you see nothing. Así que mira el que está a su lado. Tell the one next to you. Y dígale cuando no ves nada. Say, when you don't see anything. Quiero recordarle a usted cuando usted no vio nada. I want to remind you when you saw nothing. ¿Se acuerda cuando usted se casó? Remember when you got married? Fue cuando usted no vio nada. That's when you saw nothing. Pastor, vi la fiesta. Pastor, I saw the party. Pastor, vi el pichón de currucucú. Pastor, I saw the pichón de currucucú. Dígale, hay momentos en la vida. Say, there are moments in life. Que no ves nada. Where you see nothing. ¿Habrá alguien despierto acá? Is there anybody here? Mire, look. Mire. Estuvimos hablando con un doctor. We were speaking to a doctor. Mientras usted está sentado, se puede bajar la máscara. As you're sitting down, you can put down your mask. Cuando usted va al baño, when you go to the restroom, usted se la pone. You can put it back ahí on. Calladito se ve bonito. There, quiet, you look better. Y si dice aleluya, and if you say hallelujah, o gloria a Dios, or glory to God, le hace así. You do this. Pero mientras usted esté calladito ahí, but while you're there, you're good. No hay saliva que sale. No there's no saliva that comes out. You're good. Amén. Amen. Cuando no ves nada. When you don't see anything. Vamos a la palabra. Let's go to the word. Primera de Reyes capítulo 18. First Kings 18. Se va a posicionar en el verso 41 al 46. You'll go to verse 41 to 46. Quiero que entienda algo de parte de Dios. I want you to understand something from God. Dios va a usar al profeta Elías. God's going to use prophet Elijah. Elías había hablado con Dios. Elijah had spoken to God. Y el profeta había hablado que no iba a llover. And the prophet had said that it was not going to rain. Dígale el profeta. Say the prophet. Había hablado que no iba a llover. Had spoken that it wasn't going to rain. Y lo que me llama la atención que el profeta dijo no va a llover. And the prophet said it's not going to rain. Y vive Jehová si el profeta es profeta de Dios. And if the prophet is the prophet of God. Sucede lo que sucedió. What happens happened. No llovió. It didn't rain. Por tres años. For 3 years. Óigame bien lo que le voy a decir. Listen to what I'm Presta atención. Pay attention. Entonces es interesante que cuando el profeta suelta una palabra que Dios le dijo, that when the prophet releases a word that God gave him, será tal cual como Dios lo dijo. It'll be just as God said. Y por tres años no llovió. And for 3 years it didn't rain. Había sequía. There was a drought. Había hambruna. There was famine. Había pobreza. There was poverty. Había un montón de cosas. There was a bunch of things. Y el rey estaba en problemas. And the king was in problems. Señores, un rey, a king, tiene que caminar con un has to walk with a prophet. ¿Habrá alguien despierto aquí? Is there anybody awake here? ¿Habrá alguien despierto aquí? Is there anybody awake here? Entonces había un lugar físico. So there was a physical place. Que estaba bajo un problema. That was under a problem. De todo lo que le acabo de mencionar. Everything that I just mentioned. Porque el profeta había dado una palabra. Because the prophet had given a word. ¿Habrá alguien aquí? Is there anybody here? Pues el profeta había dicho no va a llover. So the prophet said it's not going y no to llovió. Rain. And it didn't rain. ¿Habrá alguien aquí? Is there anybody here? Dígale que está a su lado. To the one next to you. Esta mañana. This morning. Algo se está desatando a tu favor. Something is being released in your favor. No, estoy hablando yo como profeta. I'm speaking as a prophet. Así que celebren esta mañana. So celebrate. Porque le vengo a decir de parte de Dios que algo se está soltando a tu favor. Le acabo de decir que si el profeta dice que no iba a llover y no llovió, causó un problema económico, causó una pandemia. Había una pandemia de hambre. Pero dígale, se va a soltar una palabra hoy. Habrá alguien aquí. Le voy a decir la diferencia entre un profeta de Dios y un profeta de Baal. And a prophet of Baal. Jezabel amenazó a Elías. Jezebel threatened Elijah. Ah, yo quiero soltar esto. Oh, I want to release Jezabel it. Amenazó a Elías. Jezebel threatened Elijah. Y le dijo, por los dioses míos. And said, by my God. Y por los dioses de Elías. And by the gods of Elijah. Si yo mañana a estas horas. If I tomorrow at this no hour, le he arrancado la cabeza. Have not torn the head. Jezabel todavía está esperando. Jezebel is still porque waiting. Le tengo una buena noticia. Because I have good news. Elías. Elijah. No fue tomado ni en 24 horas. Wasn't taken in 24 ni en 48 hours, horas. 48 hours. Porque ahí le va la palabra. Because here's a word. Toda palabra que sale. Every word that comes de la boca out, de un profeta que no es de Dios. Toda palabra que sale del infierno no se va a cumplir. Hoy le profetizo en el nombre de Jesús que todo lo que el diablo dijo en tu contra, que todo lo que el diablo dijo de tu salud, que todo lo que el diablo dijo de tu economía no se va a cumplir. Hasta el día de hoy esa palabra no se cumplió porque Elías fue arrebatado. Habrá alguien que celebre esa palabra. That word.
Dígale al que está a su lado, te están hablando. To the one next to you, they're speaking to dígale you. Lo que el infierno habla. Say what hell speaks. Dígale, no se cumple. It's not fulfilled. So, ¿qué hizo Jezabel? So what did Jezebel Jezabel do? Profetizó. Jezebel prophesied. Porque ahora está lo Jezabel y los brujos y las brujas profetizan. Because now the witches, Jezebel and cualquiera everyone dice. Anyone can say. Puede profetizar. Can prophesy. Jezabel profetizó. Jezebel prophesied. Y le dijo hoy. And said today. Que en 24 horas. In 24 hours. Le habló a su futuro. Spoke to his future. Le habló al futuro del profeta. Spoke to the prophet's future. Dígale nadie. Say no one. Nadie. No one. Puede tocar el futuro de un profeta. Can touch the future of a apunta al que está a su lado. Point to the one next y dale, te están hablando, profeta. And say they're speaking dígale, to you, nadie puede hablar. Say nobody al futuro can speak de ti, profeta. To the future porque of Dios you, le muestra al profeta. Because God shows a prophet. Dios te muestra a ti. God shows lo que you va a suceder. What's going de to una happen, u otra manera. One way or another. Es lo que me llama la atención. So it draws my attention. Que le profetizó. That he prophesied. Ninguna palabra profética. No prophetic word. De la brujería carismática. Of charismatic witchcraft. Que salga de Jezabel. That comes out of Jezebel. O que salga de un profeta de or Jezabel. That comes out of a prophet of Jezebel. Se va a cumplir en contra de tu vida. Will be fulfilled against your life. Habrá alguien aquí todavía. Is there anybody still aunque here? No veas. Although you don't see it. Aunque no veas. Although you don't see it. Yo quiero que todo el mundo diga conmigo, aunque no veas. Say, although you don't see it. Nada. All you see dígale nothing, esta mañana. This morning. Aunque no veas nada. Even if you see nothing. Dígale aunque no veas nada. Even if you see nothing. Dale un aplauso a Dios si está despierto. Give a loud hand to God if you're awake. Entonces hay momentos en la vida. So there are moments in life. Cuando no vemos nada. Where we see nothing. Usted va enseguida va a leer en la escritura. You're going to read it in the scripture later on. Y me llama mucho la atención. And it draws my attention. Que una de las preguntas que le hizo el profeta a su siervo, ¿qué viste? That one of the questions he asked the servant is, when did you see? Y él le dijo, vi a nada. He said, I saw nothing. O sea, él vio a nada. So he saw nothing. Pero él entendió. But he understood. Que no vio nada. That he saw nothing. El profeta no le dijo que mirara al cielo. The prophet didn't tell him to look to heaven. El siervo estaba mirando hacia arriba. The servant was looking up. Porque el profeta había dicho, oigo el ruido de una lluvia. Because the prophet said, I heard the sound of rain. Oigo el ruido oh, de una lluvia. I hear the sound of pero rain. Si lo oigo, but if I hear it, no lo veo. And I don't see entonces it, le dijo al siervo, then he told the servant, ve a la montaña. Go to the mountain. Y ve a la montaña. Go to the mountain. ¿Sabe lo que dice en el original? You know what the original says? Que le dijo que fuera a la montaña. And he told him to go to the mountain. Pero que desde la montaña, but from the mountain, él mirara el mar. For him to look at the yo no sé sea a quién le estoy hablando en esta hora. Porque antes y usted ve la gran abundancia de la esencia de lo que Dios habló Dios se lo va a hacer ver en lo natural. Prepárense en el nombre de Jesús porque viene un tiempo de abundancia. Ahí el Jesse mirando hacia de la montaña mirando hacia más arriba y Dios no le dijo que mirara hacia arriba. Profeta le dijo desde la montaña, from the mountain, mira, look, lo que oí, to what I heard, mira, look, lo que oí, at what I heard. Señores, están aquí, are you here? Están aquí, are you here? Están aquí, are you here? Dígale, el profeta hoy, say the prophet today, te va a cambiar la posición de tus sentidos, the position of your senses, porque mientras usted está tratando de mirar con esto, while you're trying to see with this, Dios dice en esta mañana, God says this que usted morning, va a mirar con you're esto, you're going to see with this. Habrá alguien aquí, tóquese el oído, touch tóquese el oído, tóquese el oído, dígale que está a su lado, si lo oigo del profeta, if I hear it from si the prophet, lo oigo del profeta, if I hear it from si the lo prophet, oigo de Dios, if I hear it from lo God, voy a ver, I'm going to see it. Dele un aplauso a Dios si give está aquí esta mañana. Give a loud hand to God if you're here. Eso es un plus. That's a plus there. Deme 30 minutos como dijo Nicolás para acabar con usted. Me 30 minutes like Nick says to finish with. Primera de Reyes capítulo 18 verso 41. First Kings 18:41. ¿Está? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Verso 42, gracias por celebrar. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Diga conmigo, Carmelo. Say Carmel. Y postrándose en tierra, puso su rostro sobre su rodilla. Diga conmigo, el profeta fue al monte a adorar. Say the prophet went to the mountain to worship. Gracias por el entusiasmo. Repita lo que le digo. Y dijo a su criado, sube
Ahora, mira dos o tres personas y dígale, look at two or three people, sube, and say, go up. Ahora, now. Dígale, sube, say, go up. Ahora, now. Sube, go up. Ahora, now. Señores, para subir, in order to go up, primero hay que salir. First you gotta get out. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody still dígale here? Que está a su lado, someone sube, say, go up. Ahora, now. Y mire lo que le dijo que mirara. And look at what he told him to see. ¿Qué le dijo que mirara? Si yo mando en este momento a ver, Javier, vente. If I tell Javier now, le digo, Javier, I said, Javier, se oye una gran lluvia. You hear loud rain. Sube ahora. Go up now. ¿Qué va a hacer Javier? What is Javier going to do? Javier, sube. Come, Javier. Si yo te dije que una gran lluvia viene, if I said a great rain is coming, Javier me obedece, Javier sube. Obeys, comes up. Mira la lluvia. Look at the rain. Mire lo que hizo. Look at what he did. Entiende el lenguaje del cuerpo. Understood the corporal language. Le dije que subiera a mirar la gran lluvia. To come up to look at the great rain. Y el vato miró. And arriba. He looked up. Pero había una instrucción. There was an instruction. Le dice, sube ahora. He said, go up now. Y le dice, mire bien. And he said, look. Y mira hacia el mar. And look toward the sea. Señores, cuando hablamos de montes, when we speak of mountains, cuando hablamos de subir, when we speak to go up, estamos hablando de niveles. We're speaking of levels. Pero cuando usted sube al monte, but when you go up the mountain, usted sube de nivel, you go up the y level, desde el monte, and from the mountain, usted entrará en una dimensión. You will enter into a dimension. Yo estoy parado aquí para decirle, I'm standing here to oye tell la you, voz de Dios. Hear the voice le dijo, of God. Sube ahora. He said, go up now, y mira hacia el mar. And look toward the sea. Y él miró and he looked up. Hacia arriba. He looked towards up. ¿A dónde tenía que mirar? Where did he have to look? ¿A dónde tenía que mirar? Where did he have to look? Tenía que mirar. He had to look. Que esa gran lluvia, that great rain, que el profeta había hablado, that the prophet had spoken, la iba a ver en un depósito. He would see it in a deposit. Prepara tu depósito. Prepare your deposit. No, 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 no. Prepara tu depósito. Prepare your deposit. Porque oigo una gran lluvia. Because I hear a great rain. Ahora dice el Señor. Now says the Lord. Sube al monte. Go up to the mountain. Cuando usted viene al mundo de milagro y fe, when you come to MDMYM, usted sube al monte. You go up to pero the mountain, desde el monte, but from the mountain, el Espíritu de Dios the Spirit of te God mete en una dimensión. Puts you in a dimension. Y aquello que estaba escaso, and what was scarce, ahora Dios dice, now God says, lo vas a ver en forma de mar. La gran sea, lluvia que viene the sobre tu vida. Rain that is coming. Dale un aplauso a Dios si está despierto. Give a loud hand to God if you're awake. El problema es que hay gente que no lee bien la palabra. The problem is that there are people that don't read the word right. Y dice, y él subió y miró. ¿Qué miró? What did he see? Nada. Nothing. Pero había una orden de mirar qué. But there was an order to look at where? El mar. The sea. No, no me están ayudando. Y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Seven times. Esto es profético. This is prophetic. Porque acaba de terminar el mes número 7. Because the number 7 just ended. No, 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 no me están oyendo. Yo profetizo. I prophesy. Y yo hablo mensaje de parte de Dios. And I speak messages from God. Con la profecía más segura. With the most secure prophecy. Pero hay códigos. But there are codes. Hay códigos. There are codes. Hay códigos. There are codes. Hay gente en este lugar. There are people in this place. Hay gente que me está mirando. People that are watching. Que esas 7 veces. That those 7 times. Fueron los 7 meses que pasaron. The 7 months that just passed. No, 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 no. Fueron los 7 meses que pasaron. Pero usted está entrando en el primer día. No me está oyendo. Del mes número 8. Del mes número. Mire, mire mis lentes. Mire mis lentes. Del mes número 8. Prepárate, dice el Señor. Porque estás entrando a una dimensión. Donde viene. Donde viene. La gran lluvia en el nombre de Jesús. The great rain is coming in the name of Jesus. Subió 7 veces. He went up 7 times. 7, diga conmigo 7. Say 7. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano. La palabra, escuche bien, como la palma de mi mano de un hombre. ¿Cómo puede ser? How can it be? Que durante 6 veces él no vio nada. That during 6 times he saw nothing. Porque no estaba mirando donde Dios le dijo que tenía que mirar. Because he wasn't looking where God told him to look.
Hay momentos en la vida que tú miras donde tú no tienes que mirar. There are moments in life where you look where you don't have to. Hay momentos en tu vida. There are moments in your life. Que la fuerza no viene donde tú crees que está la fuerza. Where the strength doesn't come where you think strength is. Hay gente que viene a la iglesia. There are people that come to mirando church, a otro lado. Looking elsewhere. Yo no sé, aquí alguien está despierto. Somebody has to be awake. Si está despierto, dígale, te están hablando. If you're awake, say they're speaking. Pero lo que me llama la atención aquí. What draws my attention. Y dijo que él veía he saw una pequeña nube. A small cloud. Como la palma de mi mano. Like the fist. Yo me quedé pensando, and I've thought, qué tremenda la vista del siervo. How tremendous the sight of the servant. Porque primero veía because first he saw nada, nothing. Y ahora en el cielo, now in heaven, él ve una nube. He sees a cloud. Ustedes no están listos para esto. You're not ready for this. No ve nada. He doesn't see anything. Y de repente le and dice suddenly al profeta, he tells the prophet. Que él ve una nube that he sees a cloud en el cielo, in heaven, una nube a cloud del tamaño del puño de una mano, the size of a fist. Qué vista, papá. What a sight. Qué vista. What a sight. Qué vista. What sight. Me quedé preguntando en eso. I was dwelling. Pero la palabra cielo, but the word heaven, es la palabra shamaim. Is the word shamaim. Es la palabra hebrea shamaim. It's the Hebrew word shamaim. Lo que sucede es, what happens que cuando usted obedece la voz de Dios, that when you obey the word usted va of God, a subir de nivel. You're going to go up. Pero cuando está en el monte, but when you're on the mountain, Dios te abre los God opens. Dios te abre los shamaim. God opens the shamaim. No, Dios te abre los shamaim. God opens the shamaim. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody mientras still usted here? Está aquí. While you're y here, por meses no ha visto. And for months you've seen nothing. Prepárense en el nombre de Jesús. Prepare yourself in the name porque of Jesus. No va a terminar el mes número 8. Because the eighth month los shamaim se han abierto. The shamaim y viene una gran lluvia. And a great rain. Habrá alguien aquí que le celebre a Dios. Denle un aplauso a Dios si está despierto. Give a loud hand to God if you're awake. Santo Dios, quiero predicar y no puedo. I'm going to preach and I can't. Sube al monte. Goes up to the mountain. Monte es un lugar de altura. Mountain is a place of height. Es un lugar de altura. A place of altitude. Habrá alguien aquí. Is there anybody here? Donde usted puede ver cosas que alguien no puede ver. Where you can see things that others don't. Yo no sé si me está mirando aquí. I don't know if you're looking here. Donde usted está en un lugar. Where you are in a place. Donde puede tener acceso a gente que no tiene acceso. Where you can have access to people that don't have access. Pero en el lugar donde Dios te lleva. But in the place where God is taking you. Te pone a la puerta de una dimensión. He puts you at the door of a dimension. Pero usted tiene que ir. But you have to go. El profeta la había dado una orden, the prophet had given an order que él tenía que ir. That he had to go. Dígale al que está a su lado, look at the one next to you. Tienes que ir. And say you have to go. Y lo que más me sorprende aquí, and what mostly surprises no me, es la lluvia, it's not the rain. No es la vista de él. It's not his sight, what he sees. No es que él estaba mirando otra cosa en lugar de mirar lo que Dios le dijo. It's not that he was looking at something else he wasn't supposed to. Sino que fue siete veces. But that he went seven times. Si usted va una vez a donde yo le digo. If you go once to where I send y usted you, no ve nada. And you see nothing. Usted viene y me dice no veo nada. You come and you tell me I see nothing. Va a ir la segunda vez. You're going to go the second time. Y me dice no veo nada. And you tell me I see nothing. Cuando te mando la tercera. When I send you the third time. Usted pensará que me estoy burlando de ti. You're going to think I'm laughing at you. Te mando la cuarta. I send you the fourth usted pensará time. Que me estoy olvidando de ti. Te mando you. La quinta. I send you the fifth usted time. Se puede enojar. You can get mad. Y posiblemente tira la toalla. Possibly you throw in así the hay gente en la iglesia. But that's how you have people así in hay gente en la iglesia. That's how you have people que in por church. Causa de que no ven la primera. That because they don't see the first que no ven time. La segunda. Because they don't see the que no ven second la tercera. They don't see the que third no ven la cuarta. They don't see the te estoy soltando time. Un código aquí. I'm releasing a code. Dije, te estoy soltando un código aquí. El Señor te dice en esta hora. No renuncies. Do not porque give up. La séptima vez algo time, Dios ha preparado para que tú veas for you to see. No veo nada. I don't see anything. Aquí hay gente en esta mañana. There are people here this morning. Que posiblemente en su negocio no ven nada. That possibly in their business they see nothing. Que en su ministerio no ven nada. That in their ministry they see nothing. Que en su llamado no ven nada. That in their calling they see que en su empresa nothing. No ven nada. That in their company they pero see nothing. Pero si yo soy profeta de Dios. But if I'm a prophet of no, God. No, si soy profeta de Dios. If I'm a prophet prepárese of God, en el nombre de Jesús. Prepare yourself porque in the name en este mes Jesus, de agosto. Because this month usted of August, va a ver lo que no pudo ver. You will see what you couldn't see. Aquí que celebra a Dios. Diga aunque no vea nada. Say that, although I see nothing. Aparentemente no vemos nada. Apparently we see nothing.
Porque esta es la materia prima de Dios. Because this is a prime matter. Ya lo he dicho alguna vez aquí. I've already said it. La nada es la materia prima de Dios. Nothing is a prime matter of God. De hecho, Dios comenzó con usted cuando usted no era nada. God began with you when you were nothing. Mire, usted no era nada. Look, you were nothing. Era nada. You were nothing. Era un esperma chiquitito. You were a tiny sperm. Dígale al que está a su lado, eres un esperma desarrollado. So you're a developed sperm. Gracias por el entusiasmo. Thanks for your enthusiasm. Murieron los millones de espermas. Thousands of sperms. Y usted está ahí sentado. Usted no era nada. You were nothing. Dios hizo las cosas de la nada. God did things out of nothing. ¿Habrá alguien aquí todavía? Cuando Dios comienza a hacer algo en la vida de un hombre, Él comienza de la nada. Porque la nada es la materia prima de Dios. Dígale que está a su lado. Te están hablando. They're talking to you. Es que el problema es que la gente se olvida. The problem is that people forget. Se olvidan de que no eran nada. They forget they were nothing. Se olvidan. They forget. Dígale, no te olvides. They don't forget. Que tú eras nada. That you were nothing. Y ahora de ser nada. And after being nothing. Eres el dolor de cabeza del profeta. You're the prophet's headache. Es que ya no me da bolilla, ya no me quiere. Oh, it's because they don't like me Shut anymore. Shut the hell up. Cállate. Es que piensa que no tengo nada que hacer. It's because you think I have nothing to do. No, es que ya no nos da bolilla, ya no. No, it's because you don't care about it. Tu abuela te abandonó. No, your grandma abandoned you. Tu mamá te abandonó. Your mother abandoned you. Un profeta asignado a tu vida. A prophet assigned to your life. No te abandona. Does not abandon you. El que lo abandona es tú. The one that abandons is you. Ya le solté algo aquí. I already released something. Ah, ya le solté algo aquí. I already released something. Esa vieja que Dios le sanó el pie. That lady that God healed. El martes le iban a cortar el pie. On Tuesday they were going to cut off her foot. Le tendría que estar aquí en la primera fila. Postrada, arrodillada, dando la gloria a Dios, porque toda la gloria es para Dios. Habrá alguien aquí todavía. No te desconectes del profeta de tu asignación, porque si no, no vas a ver. Estoy hablando de dos nada aquí. I'm speaking of two nothings here. Seis veces le dice, no veo nada. Sometimes I say, I see nothing. Seis veces. Six times. No veo nada. I see nothing. Subía. I went up y bajaba. Came down. O sea, es interesante. It's interesting. Que le decía, no veo nada. He would say, I see nothing. Si la segunda vez no vio nada. But the second time they saw nothing. ¿Para qué lo seguía mandando el profeta? Then why did the prophet keep sending him? Porque no hay him? Nada más poderoso. Because there's nothing more powerful. En la vida de un hombre. In the life of a man. Que obedezca. That obeys. Lo que Dios estaba viendo. What God was seeing. A través de lo que el siervo estaba haciendo. Through what the servant was doing. Mientras él no veía nada. As he saw nothing. Dios veía su obediencia. God saw his obedience. Le acabo de largar una ahí. I just released something. Mientras usted no ve nada, nothing, usted tiene que persistir. You need to be persistent. Porque cuando usted no ve nada, lo que nothing, Dios ve es la obediencia. Habrá alguien aquí todavía. Is there anybody Habrá still alguien here? Aquí que celebre. Is there anybody here that can si celebrate? Yo le hago una pregunta. If I ask you a question. A ver, si yo le pregunto a Nicolás. If I ask Nick. Yo sé que Nicolás está reenamorado de su esposa. I know he's super in love with his wife. Le pregunto, Nico. And I ask him, Nico. ¿Cuándo fue el día que realmente te enamoraste así con? When was the day you really que quedaste fell ciego in love sin ver nada? When you were blind and saw nothing. Si le pregunto cuándo fue el día, if I ask when the day was, él no me lo va a saber decir. He's not going to be able to tell me. Si usted me pregunta, profeta, if you ask me, prophet, ¿cuándo fue el día? When was the day que usted sacó ese cuerpo? That you brought out that body. Porque voy al gimnasio. Because I go to the gym. Y cuando usted va no se ve nada. And when you go you see nothing. En la relación de Nicolás con su esposa. In Nick's relationship with his así wife. Así es el amor. That's how love is. Aleluya. Aleluya. Usted el primer día. The first day. Le dice bebita. You say baby. El primer día aunque usted le mienta le dice although mi, you lie, mi you flaquita. Say, oh my little thin el cuarto one. Día. The fourth day. Le dice ay qué bonita. You say how beautiful. Aunque esté echando mentiras. Although you're lying. Pero todos los días. But every day. Usted le va diciendo. You're saying. Ay mi amor. Oh my love. Ay mi vida. Oh my love. Ay mamacita. Oh, ay qué riquir. Oh the, this and that. Qué cara de religiosa, hermana, ¿qué te pasa? What a religious face. Cambia esa cara. Change that ya le voy a distraer al viejo para que le mande hoy unos mensajes, una flor y unos chocolates. Bueno, entonces le empiezan so, a decir they begin to say all que this. Te amo. Oh, I love you. Que te adoro. I adore y que you. Tengo ganas de tirarte al inodoro. And I want to... por eso soy rap, por eso es mi rapea. Entonces, pero la pregunta es esta. So the question is, ¿cuándo fue? When was it? El momento when was the moment en que usted y la persona esa se enamoraron that you and that person fell in love? ¿Cuándo fue? Or when was que usted en el gimnasio de ir todos los días you in the gym after going every day usted vio que el músculo pum se you salió saw that the muscles came out
Usted no lo ve. You don't see it. Usted no ve nada. You don't see anything. Hay un momento. There's a moment en que eso sale a la luz. Where that comes to light. ¿Y sabe de qué depende? And you know what it depends on? De la persistencia. On persistence. Depende de la persistencia. It depends on persistence. Yo profetizo en esta mañana. I prophesy this que el poder morning de la persistencia. That the power of persistence. Cuando tú no ves nada. When you see nothing. Anda. Cuando tú no ves nada, when you don't see anything, camina. Walk. Cuando tú no ves sanidad, when you don't see healing, anda. Continue cuando tú to no ves libertad, when you don't see freedom, cree. Cuando tú ves believe a tus hijos perdidos, when you see your children anda. Lost, go. Cuando tú no ves nada, Dios está haciendo algo. Dale un aplauso something a Dios si está despierto. Give out his hand to God. Lo más poderoso es the most powerful thing is obedecer al que te manda. To obey the one that sends you. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing. Dígale, Dios quiere ver tu actitud. Say, God wants to see your attitude. Dígale, Dios quiere ver tu actitud. God wants to see your attitude. ¿Ha visto usted cuando manda a sus hijos? Have you seen when you send your children? Los manda a buscar algo. You send them to look for something? Dice, no está. Oh, it's not there. Ni siquiera llegaron. They didn't even get to where they had to go. No está. It's not there. Dice, ahí está. I said, it's there. No, it's not. Y le voy a soltar un dicho mexicano. And I'm going to release a Mexican saying. Que el huevón trabaja siete veces. That the lazy one works seven times more. Dígale que está a su lado. To the one next to you. Cuando no ves nada. When you see nothing. No, dígale cuando no ves nada. When you see nothing. Cuando no ves puertas abiertas. When you don't see open doors. Cuando no ves el milagro. When you don't see the miracle. Cuando no ves a tus hijos rendidos a Dios. When you don't see your children surrendered before God. Cuando no ves el cáncer que desaparece. When you don't see cancer disappearing. Cuando no ves al paralítico que se levanta. Cuando no lo ves. When you don't see it. Yo he soltado una palabra sobre ese niño. I've released a word que cuando usted no ve nada. That when you see habrá un nothing, momento de parte de Dios. Que la nube de Dios se empieza a manifestar, porque no es lo mismo un cielo natural, natural que cuando se abre un shamaín, cuando se abre un shamaín, los ojos del Espíritu van a comenzar a ver. Habrá alguien aquí que le crea a Dios. Tu acción de fe constantemente de obedecer. Your action of faith of continuously obeying. Carga tu espíritu. Carries your spirit. Eso es lo que hace tu actitud. That's what your attitude does. Carga tu espíritu. It carries your spirit. Sin ver. Without seeing. Por eso es que Dios. That's why God. En el proceso te ayuda. In the process helps you out a bit. Dios en el proceso te ayuda. He helps you out. Dios le estaba ayudando. God was helping. A través del profeta. Through the prophet. Al siervo que no veía nada. The servant that saw nothing. Él estaba en el proceso. He was in the process. Donde seis veces subió. Where six times he y went no up, vio nada. And he saw nothing. Señores, tu Dios your God es el Dios que te ayuda en el proceso. Is a God that helps you que te out of dice, the process. Avanza, that says advance, continúa. Continue. Es que no veo. Es que cállate la boca. Shut up. Nadie te dijo que ibas a ver. Told you you were es que sigue avanzando. Es que sigue insistiendo. Es que sigue creyendo. Habrá alguien aquí todavía, iglesia. Aunque no veas. Although you see nothing. Este es el tema. This is the thing. Que mientras otros ven fracaso, as others see failure, nosotros vemos victoria. We see victory. Mientras otros ven enfermedad, as others see sickness, yo veo sanidad. I see healing. Por eso dicen estoy loco. That's why they say I'm crazy. Sí, estoy loco. Yeah, I'm so crazy. Estoy bien loco. Está bien, prefiero que me llamen loco. I'd rather you call me porque crazy es exactamente como me define la palabra. Exactly how the word que esto es para gente. That this is for people. Ay, 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 ¿habrá alguien aquí todavía? Oh, is there anybody still here? Cuando otros ven fracaso, when others see failure, yo veo victoria. I see victory. Cuando otros ven pandemia, when others see pandemic, yo veo oportunidad. I see opportunity. Cuando otros ven puertas cerradas, when others see doors closed, yo veo portones abiertos. I see open portals. Cuando otros ven depresión, when others see depression, yo hago una fiesta aunque esté I solo. Habrá alguien alone aquí todavía. Is there anybody cuando here otros no me celebran, when others don't yo me celebro me solo. I celebrate habrá alguien myself aquí todavía. Is there es cuestión here de actitud. It's about cuando your tú no ves, when you see nothing. Dios lo va ayudando en el proceso para que no tires la toalla. And God is helping you out in the process so you won't give in. Porque Dios esconde tu victoria cuando tú no ves nada. Because God hides your victory when you see Dios nothing. Dios esconde algo. He hides something. Cuando tú no lo ves. When you don't see it. Porque Dios lo que te está enseñando. Because what God is teaching you. Es a tomar carácter en el proceso. Take character in the process. Que cuando tú no ves nada. That when you see nothing. Dios
God? No es tan malo como para dejarte en esa condición. It's not as bad or evil to leave you in that condition. Entonces, si tú ves que Dios no hace nada, so if you see that God isn't doing something, quiero decirte que tú estás engañado. I want to tell you you're being deceived. Porque Dios esconde tu victoria. Because God hides your victory. Cuando tú no ves nada. When you see nothing. Dios esconde tu libertad. God hides your freedom. Cuando tú estás más atado y no ves libertad. When you are more bounded and you don't see freedom. Dios esconde los recursos. God hides the resources. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody still Señor, here? Le traigo un código profético. I'll have a prophetic Cuando code. Usted no ve nada. When you see nothing. Detrás de eso nada que ve. Behind the nothing Hay un botín see. Que tiene tu nombre. There's a treasure Hay una that libertad has your name. Que tiene tu nombre. There's freedom Hay una that has sanidad your name. Que There's healing that has your name. Toca que está a su lado, dígale, te van a hablar. Touch the one next to you and say they're going to speak to you. El siervo insistió. The servant insisted. Siguió yendo. He continued to go. Parecía loco. He looked like a crazy man. Iba y venía, iba y venía. He went and came back. Went and came back. Y esto es lo que yo te voy a recomendar. And this is what I'm going to recommend. Sigue alabando. Continue to praise. Aunque no veas nada. Although you see nothing. Sigue adorando. Continue to worship. Aunque no veas nada. Even if you see nothing. Sigue ofrendando. Continue to give offering. Es que ofrendo y no veo nada. It's because I give an offering and I don't see anything. ¿Está aquí? Are you here? Y paran. And they stop. Y paran. And they stop. Y paran. And they stop. Y ahí entra el fracaso. And that's where failure steps in. Y ahora no solamente no ves nada. And now not only do you not see anything, but you're left stuck. En un lugar donde no ves nada. In a place where you see nothing. Dígale esta mañana. Say this morning. Aunque no veas nada. Although you see dígale, nothing. Prepárate. Prepare yourself. Prepárate. Prepare yourself. Porque oye el profeta. Because today the prophet. El sonido de una gran lluvia. Here's the sound of a great rain. Habrá alguien que le celebra a Dios. Is there anybody that si can celebrate Si lo crees, celebra God. A Dios esta you mañana. You believe and celebrate Vamos, God. Celebre. Toque el que está a su lado. Touch the one next to you. Este pantalón me lo compré de una talla. These pants, I bought them a certain size. Y la semana pasada me lo quise poner y no me entró. And last week I wanted to wear it and it wouldn't fit. Estaba yo así. I was like this. Yo estoy haciendo ejercicio. And I'm exercising. Estoy tomando agua. I'm drinking lots of water. Estoy comiendo comida de gordos. I'm not eating fat food. Pues yo entendí en inglés. I understood in English. Que no era fast food, era fat food. Fat food. Comida de gordo, ¿verdad? Fat food. Y no veía nada. And I saw nothing. Y no veía nada. And I saw nothing. Tengo toda mi ropa arrugada. And I have all my clothes wrinkled. Y el único pantalón planchado nuevo. And the only iron pant that was new. Y dije, I said, dije, yo no vi nada la semana pasada. I said, I didn't see anything Pero last ahora week. Lo voy a ver. But now I'm going to see it. Mira, mira, mira. Look. Me quedó cerradito perfecto. It closed perfectly. Porque mientras usted está haciendo. Because while you're doing. Usted no va a ver nada. You're not going to see anything. Usted no va a ver nada. You're not going to see anything. Mire, la Tina está con el Look keto. At Tina. She está has con el keto food. Doing the keto foods. Y no se ve nada. And you don't see anything. Bueno, ahora dice, ya estamos viendo. Now you can see. Pero digo, va a haber un momento. But there's going to be a moment que cuando usted no ve nada, where you don't see anything. Algo se va a despertar en ti. Something is going to awaken in you. En esta mañana yo siento que Dios This morning I feel that God está desatando la unción is unleashing the anointing de la insistencia en este lugar. Consistency. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody here? ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody still here? Dice un hermano. A brother says, ya no aguanto más. I can't take it anymore. Ya no aguanto más. I can't take it anymore. Ya me cansó. I'm tired of it. Él no ve nada. They don't see anything. La misma vieja. The same lady. El mismo maquillaje. The same makeup. La misma actitud. The same attitude. El mismo comportamiento. The same behavior. Pero mientras siga llegando a esta casa, but as he continues to arrive to this house, se le están achicharrando los demonios. The demons are firing up. ¿Por qué mira para este lado? Eres muy profética tú. Aunque no vean nada. Although you see nothing. No, pastor, es que no, es, pastor, que, es que la vieja no cambia. The lady doesn't change. Dígale que está a su lado. To the one next to you. Porque tú no ves nada. Because you see nothing. Porque tú no ves nada. Because you see nothing. Me sigue mintiendo, you continue to lie, prophet. Me sigue chiriando. Continues to cheat. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing. Dios va a hacer algo. God's going to do something. Mientras tú While you no ves nada. Don't see anything. Gracias por el entusiasmo que hay aquí. Thanks for the enthusiasm. Si alguien conoce al profeta, If somebody knows the prophet, sabe que usted no paga mi salario, you know that you don't pay y yo voy a hablar salary, lo que Dios diga. And I'm
Dígale que está a su lado. Aunque no vean nada, levántate en el nombre de Jesús. Sigue caminando. Sigue avanzando. Sigue ofrendando. Sigue orando. Sigue ayunando. Sigue alabando. Sigue adorando. Aunque no veas. Although you see nothing. Dale un aplauso, vamos. Give a loud hand. Y la séptima vez. And the seventh time. El cielo. Heaven. Se abrió. Opened. Pero la palabra cielo. But the word heaven. Se la dije recién. I said it recently. Es la palabra Shamaim. Is the word Shamaim. Dios me habló audible. God spoke to me audibly. No me están oyendo. You're not listening. Dios me habló audible. God spoke to me audibly. Y me dijo. And said. Has intentado los siete meses. You tried for 7 months. Y dice, en este séptimo mes terminó. But the seventh month ended. Te abrí un Shamaim. I opened the Shamaim. Y la palabra Shamaim. And the word Shamaim. Es cielo en hebreo. Is heaven in Hebrew. Pero es el conjunto de nubes. But it's a conjunction of clouds. Ay, 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 ay. Oh. Lo que el profeta estaba viendo. What the prophet was seeing. Era el Shamaim. Was a Shamaim. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody still here? Mientras usted está insistiendo. While you're yo le digo, hoy 2 de agosto. I say today, August 2nd. Un Shamaim. Y habrá alguien que le crea a Dios. Es un conjunto de nubes que se han posicionado a tu favor para bendecirte, para sanarte, para multiplicarte. Dios mío, si alguien lo cree, celebre esta hora. Diga conmigo, Shamaim. Say Shamaim. Conjunto de nubes. It's a conjunction of clouds. Escuche bien. Listen. Pero el siervo. But the servant. Dice que vio una nube. Says he saw a cloud. En realidad. In reality. Lo que Dios permitió que viera cuando se abrió el Shamaim. What God allowed him to see when that Shamaim was open. El siervo lo que vio. What he saw. Fue la mano de Dios. Was a hand of God. Yo estoy aquí parado como profeta de I'm Dios. I'm standing here as a prophet of God. Para decirle que en este mes de agosto. To tell you that in this month of August. Intentaste siete veces. You tried seven times. Dios ya abrió el cielo. God already opened the heavens. Es imposible que camines en derrota. It's impossible for you to walk in defeat. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody still here? ¿Qué te importa lo que tú veas? It doesn't matter what you Vengo see. A decirte que en este mes de agosto. I come to tell you that in this Dios month of me dijo August, audiblemente abierto God Shamaim. Says, I've opened Shamaim. Y vendrá la mejor temporada para mundo de milagro y fe. Vendrá la mejor temporada para tu casa, para tus hijos, para tu. Habrá alguien aquí que lo cree, celebre, haga algo. Lo que me llama la atención. What draws my attention. Que lo que vio el siervo estaba tan pequeño. Is that what the servant saw was so small? Pero es que es así el tema. But that's the thing. Cuando usted sigue insistiendo, when you continue to insist, usted va a ver las cosas, you will see things en el principio pequeñas, in the beginning small. Porque usted ya salió de niveles, because you already came out of levels y usted entró en dimensiones, and you entered into dimensions. Hay gente aquí en este lugar, there are people here in this place que se terminaron los niveles, that the levels are over. La fe y la gloria de Dios, the faith and the glory en tu of God, vida no va a ser medida por niveles. In your life will not be measured by levels. Yo sé que hay una medida de fe, I know there's a measure of faith, pero Dios me dice en esta mañana, but God says, entrarás en una dimensión, you will enter into a dimension, entrarás en una dimensión, you will enter into a dimension que no la vas a entender, that you will not que understand, no la vas a entender, that you will not understand. ¿Habrá alguien aquí todavía? Is there anybody still here? Yo voy a profetizar. Oh, I'm going to prophesy. Vamos, dígale al que está a su lado. Se ha abierto un Shamaim. A Shamaim is open. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Is there anybody here that believes it? Mira. Look. Dios ha abierto un Shamaim sobre tu vida. Dirá, ¿quién me está hablando este pastor? You're going to say, oh, what is he talking about? En hebreo, muy apenas hablo español. I barely speak Spanish. Y Dios me manda a decirte, yo and no te God conozco sends me a ti. To tell you, I don't know you. Te he visto una vez. I've seen you maybe once. Y el Señor me manda a decirte que Él ha abierto los cielos. But God says that He's opened the heavens. Y que si tú sigues insistiendo, and if you continue to insist, tú vas a ver a tu esposo aquí a tu lado sirviéndole a Dios. You'll see your husband here next to you serving God. Él no quiere saber nada con Dios porque he doesn't want to know anything because they hurt him.
Él tiene ausencia de un padre. He has the absence of a father. Pero Dios me manda a decirte. But God sends me to tell you. Que él ha abierto un cielo sobre tu vida. That he's opened a heaven upon your life. Que si tú sigues insistiendo. That if you continue to insist. Dios se va a glorificar. God will glorify aunque himself. Aunque no veas nada. Although you see nothing. Aunque no veas nada. Although you see nothing. Insiste. Insist. Ora. Pray. Cree. Believe. Que nadie quite eso. And don't let anybody take porque that prepárate. Away. Because prepare yourself. No va a terminar el día 90 desde hoy. The 90th day will not end from today. Sin que tú veas la transformación total. Without you seeing the complete transformation. De ese hombre. Of that man. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing. Ay, papá, si fuera usted, oh, celebraría. If I were you, I would be celebrating. Vamos, dale el aplauso a Dios. Come vamos, on, vamos, give vamos. Give a hand to God. Yo voy a hacer acto profético todos los meses. I'm going to do prophetic acts every month instead. Para que los pueda tener cara a cara. So I can have you face to face. El Señor me manda a decirle esta mañana. God sends me to tell you. No te quedarás sin ver nada. You will not be left without seeing anything. No te quedarás sin ver nada. You will not be left without seeing los cielos anything. Se abren hoy. The heavens are open today. Dice el Señor, te seguiré subiendo. And God says, I will continue to elevate te you. Seguiré subiendo. I will continue to elevate you. Pero ahora ya no de niveles. But not from levels anymore. De dimensiones. But from dimensions. Y yo siento en esta mañana and I feel this morning que Dios está tomando un grupo de gente that God is taking a group of people y los está llevando a otra dimensión. And he's taking you to another dimension. Y desde esa dimensión and from that dimension todo se ve mucho mejor. Everything looks so much prepara better. Ser el nombre de Jesús. Prepare yourself in the name of porque hay una dimensión que Dios te está tomando. Because there's a dimension that God is taking. Y serás imparable. And you will be unstoppable. Y serás imparable. And you will be unstoppable. ¿Habrá alguien aquí que lo cree? Is there anybody here that believes Dios me dio una palabra para los jóvenes. God gave me a word for the youth. Y Dios ha llamado a los jóvenes de esta casa. God has called the youth of this church. A revolucionar Texas. To revolutionize Texas. No me están oyendo lo que oh, les dije. You're not listening to what prepárense I just said. En el nombre de Jesús. Oh, prepare yourself in the name of Jesus. Porque Dios ha llamado a los jóvenes because de esta God casa. God has called the youth of this house. A un gran mover de Dios. To a great movement que of God. No, que no lo veas. That although you don't see it. Insiste. Insist. Insiste en el Zoom. Insist. In insiste en la fogata. Insist. In insiste en el lago. Insist. Insiste, in insiste, insiste. Insist, insist. Aunque no veas. Although you don't see it. Mire. Look. Escuche. Listen. Yo seguiré subiendo. I will continue to rise. Yo me he determinado. I've determined myself. A seguir subiendo. To continue to rise. Aunque gente no quiera subir. Although people don't want to. Porque la gente que me ha dejado a mí. Because people that have left que usted me. Pensó que me dejaron a mí. That you thought left me. En realidad me. No me dejaron. In reality they didn't leave yo subí. Me. I went up. Y ellos se quedaron. And they were left behind. No se quede, este es mi consejo. Don't stay behind. This vamos is a my seguir advice. Subiendo. We're going to continue to rise. Vamos a seguir ganando almas. We're going to continue to win vamos souls. A seguir poniendo mundo de milagro y fe. We're going to continue to put MDMY. Lo van a ver hasta en la cocina they're de su casa. See it in the kitchen of lo van a ver house. En todo canto de Texas. They're going to see it everywhere lo van a ver Texas. En México. In Mexico. Se está abriendo una obra para 1,000 personas en México. Oh, in Mexico, about a yo no sé si, aunque usted no vea nada. If you don't see anything. Aunque usted no vea nada. Although you see nothing. Yo llego a México. I get to Mexico. Y veo un terreno de 1,000 metros. I see a land that's about 1,000 meters. Y no veo nada. And I see nothing. Pero en la nada está escondido. But in nothing is hidden. Un auditorio que va a revolucionar todos an los Estados Unidos. Auditorium that will revolutionize all the Mexican y muchos de ustedes van a tener que viajar así que arregle and su pasaporte. Have to travel, so fix porque your no piensen que el profeta solamente tiene que profetizar y predicar. Only the prophet has to Dios va a equipar gente en el discipulado. He will ¿sabe cuál es la mejor escuela del Espíritu? You know the best school of the el Spirit discipulado. Is aunque usted no ve although you don't see nada. Nothing. Aunque usted no sienta although you don't feel nada. Nothing. Y dice Dios says, ¿quién fregado te dijo que tenías who told you you had que ver? To see. Hay lugares donde Dios te manda there are places where God sends you como Dios mandó al profeta like God sent the prophet y como el profeta mandó su siervo and like the prophet sent his servant para que no vean nada to not see anything. Ay, ay, ay. Pero en el proceso cuando tú no ves nada but in the process when you don't see anything Dios está ahí God is there Dios está ahí God is there empujándote pushing you dale. Go. Dale, go. Otra, go. Es que ya fui. It's because I already went. Dale. Go again. Es que ya fui. It's because I already went. Dale. Go. Es que no vi. It's because I didn't see. Dale. Go. Es que. Dale. It's because go. Toca el que está a su lado. It's the one next to you. Y dígale, te están hablando and cabezón. Say they're speaking to you, big si usted le ve los dientes, dígale, te están hablando burro. Say they're speaking to you. Aunque no veas. Although you don't see. Nada. Nothing. Aunque no veas. Although you don't see. ¿Qué pasa cuando no ve nada? What happens when you don't see anything? Sigue avanzando. You continue to advance. Sigue marchando. You continue to sigue march. Caminando. You continue to walk. Habrá alguien que sigue creyendo. Continue to believe. Aunque no veas. Although you see nothing. Denle un aplauso a Dios. Give a loud hand to God.
Dice el Señor, no te vayas del lugar alto. God says, don't leave from that me dijo, high place. Segundo, termino aquí. Termino. I'm going to finish here. Este es el problema. This is a problem. Habían alrededor de 500 personas. There was about 500 people. Jesús muere. Jesus dies. Y les dio una palabra. And he gave them a word. Y les dijo. And he said, no se muevan de ese lugar. Do not move from this place. No te muevas de ese lugar. Do not move from this place. Hasta que venga el Espíritu Santo. The Holy Spirit comes. Yo siento muy fuerte a Dios. I feel God strongly here. ¿Sabe qué me dijo Dios esta madrugada? You know what God told me at dawn? Mire, ha sido un día larguísimo. It was a long day yesterday. Pero Dios me ha mantenido así electrificante. But God has kept me like this. Me dijo esto. He said, ¿vas a llamar un viernes a reunión? You're going to call a meeting on a Friday. ¿Y qué voy a hacer? And what am I going to do? Me dijo, cállate. He said, shut up. Déjame hablar. Let me speak. Voy a hacer un servicio. I'm going to make a service. Voy a hacer una conferencia. Am I make a conference? Voy a hacer un acto. Am I going to do an act? Me dijo, he said, no vas a hacer. You're not nada. Going to do anything. Y dije, ay, papá, de ahí salió la, okay, la palabra. There's what the word came from. Y me dijo, ¿cómo? Yo and me I said, what? Yo quería hablar y él me decía, and I wanted to speak and he said, shut up. Cállate. Y me dijo, lo vas a llamar a todos. And said, you're going to call everyone. Vas a hacer una convocatoria. You're going to call upon everyone. Vas a comenzar a las 8 de la noche. You're going to begin at 8 at night. Un viernes. A Friday. Y dice, says, y no vas a hacer nada. And you're going to do nothing. No predico. No. Preach. No. Ador. Worship. No vas a hacer. You're going to do nada. Nothing. ¿Y qué le digo a la gente? And what do I tell people? Mira cuando Moisés le dijo, y si esto me preguntan quién tú eres. And if they ask me who you are. Y tú dile que el yo soy. You tell them the I am has sent. Yo le estoy comunicando. So I'm just communicating. Y me dijo, ¿lo vas a llamar? I said, you're going to call them. Y quienes desobedezcan al llamado. And whoever disobeys. Son los que se quedarán por los próximos 10 años sin ver nada. It's those that will stay for the next 10 years without seeing nothing. Pero los que obedezcan el llamado. But those that obey upon that call. Verán lo que voy a hacer esa noche. We'll see what I will do that night. Verán lo que voy a hacer esa they noche. They will see what I will do that night. Los tengo que convocar. I have to call upon. Pero no voy a hacer nada. But I'm going to do nothing. Voy a dejar que él lo haga. I'm going to let him do it. Dios está llevando esta iglesia. God is taking this Dios church. Está llevando tu vida God is taking your a una dimensión de gloria to a dimension of glory, en donde la unción de los hombres where the anointing of men, escuche bien es listen, muy buena is very good, porque nos metes, los meten a la gloria because it puts us in the glory, pero necesitamos la gloria de Dios but we need the glory of en God, donde usted y yo where you and I no tenemos que hacer don't have to nada do oiga bien lo que le voy a decir listen to what I'm going to say. En el aposento alto habían 500. In the high place, there was 500 Jesús les dijo no se muevan de ahí and he said do not move from there no se muevan de ahí. He said, do not move from there. Y dice que algunos se cansaron. And he says that some got tired. Y no aguantaron. And they couldn't take porque it. No es fácil aguantar cuando tú no ves. Because it's not easy to withstand whenever you don't no, see anything. Cuando tú no ves nada. When you see nothing. Pero la orden era, no te muevas de ahí. Order was to not move. Aunque no veas. Although you don't see. Nada. Anything. Nada. Anything. Escuche bien. Y se movieron. And they moved. Y dice que quedaron 120. And it says that only 120 were left. Y dice que de repente. And it says that suddenly. Dice que de repente. It says that suddenly. Entró un viento recio. A strong wind came in. Viene un viento recio sobre esta casa. A strong wind is coming upon this house. Viene un viento recio sobre tu vida. A strong wind is coming upon your life. Dice que de repente. And it says that suddenly. Para aquellos que permanecieron. For those that remained. ¿Y sabe lo que sucedió? You know what happened? Llegaron lenguas de fuego. Oh, tongues of fire came. Se repartieron lenguas de fuego. Tongues of fire. Yo no sé si me está entendiendo aquí ahora. I don't know if you're understanding here. Pero tienes que quedarte parado. But you have to stay still. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing. Pastor, mire. Pastor, look. Es que este viejo el que me frena. This man is the one that stops. Sigue insistiendo. Continue to insist. Pastor, sigue caminando. Pastor, continue to walk. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing. Los que se fueron. Those that left. Se quedaron sin ver nada nunca. Were left without seeing pero los anything. Que se quedaron. But those that stayed. Recibieron. Received. Vieron. They saw. Y oyeron. And they heard. Y desde ese día. And from that day on. Cambió la historia de la iglesia. The story of the church changed. Yo sé que Dios está cambiando una historia aquí. I know God is changing a story. No me están oyendo. Dios está you're cambiando tu historia. God is changing your story. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing, stand on your feet. Aleluya. Señores, esta es la palabra. This is a word. La verdad. The truth. Te hace hacer. Makes you do. Aunque tú no veas. Although you don't see. El siervo estaba caminando en una verdad. The servant was walking on a truth. Porque el profeta había soltado una palabra. Because the prophet had released a word. El siervo estaba caminando en esa palabra. And the servant was walking upon that word. Hay muchos que se cansan de esperar. There are many that get tired of waiting.
Hay muchos que en el esperar te maltratan. There are many that mistreat you in that wait. Hay muchos que en el esperar. There are many that within that wait. Te van a negar. They will deny you. Pero usted sigue esperando. But you continue to wait. Sigue insistiendo. Continue to insist. Permanezca firme. Remain firm. No, es que ya quiero tirar la toalla. No, it's because I want to throw in the towel. Por favor, no tires la toalla. Please don't throw in the towel. Si usted cree esta mañana que Dios está aquí. If you believe that God is here this morning. Él me vino para darle esta palabra. He came and told me to give you this. La verdad. The truth. Te hace hacer. Makes you do. Aunque tú no veas nada. Although you see nothing. El siervo no tenía ni idea. The servant didn't even have an idea. No tenía ni idea. Didn't have an idea. Porque dice el Señor. Because God says. Que en el insistir está el carácter. That within you insisting, that's where your character lies. Y aquí vamos a ver que Dios en seis veces. And six times. Desarrolló el carácter del siervo. God developed a character of the servant. Usted no va a poder recibir nada de parte de Dios. You won't be able to receive anything from God. Sin antes Dios trabajar con tu actitud y tu carácter. If God doesn't work with your character and your attitude first. Lo he visto first, en persona. I've seen it in my person. Usted lo va a echar a perder. You will ruin it. Cuando usted no tiene carácter, echa a perder a su esposo. When you don't have a character, you ruin echa your husband. A su marido. You ruin your wife. Echa a perder su llamado. You ruin your calling. Echa a perder su empresa. You ruin your company. Lo echa a perder. You ruin it. Porque no hay carácter. Because mire, there's no character. Sin el carácter. Without the character. Es imposible ver como Dios ve. It's impossible to see how God sees. El profeta estaba viendo como Dios veía. The prophet was seeing how God Pero saw. El siervo But the servant tenía que desarrollar el carácter. Had to develop the character. Porque escuche bien. Because listen, el siervo the servant todavía no se le había desatado. It had not been released yet. Escuche bien. Listen. El proceso, él estaba siendo procesado. He was being processed. Y yo sé que en esta mañana morning, hay gente que está terminando un proceso. There are people that are finishing a process. Y Dios le está abriendo un Shamaí. God is opening a Shamaí. Pero han peleado con Dios. But you have fought in no, with es que el diablo. No, it's because the devil. No, es que la suegra. No, it's because the mother-in-law. No es el diablo. It's not the devil. No es la suegra. Not the mother-in-law. Miren. Look. Pobrecito el diablo. Poor devil. Todo le echa la culpa al diablo. Everyone blames him. Ya se ha quedado sin pelo. He's already left with no y hair. Tiene las orejas rojas y de este and tamaño. He has red ears and they're this no, big. No, no, no le eche la culpa al diablo. Don't blame the devil. Es tu carácter. It's your character. Es tu carácter. It's your character. Y a veces tu carácter podrido. And sometimes your rotten character. Que lo echa a perder todo. That ruins it all. Cuidado. Be careful. Cuidado. Be careful. Porque en estas seis veces. Because in these six times. El siervo lo estaba echando a perder. The servant was ruining it. Pero había algo en él. But there was something in him. Que hacía que él continuara yendo. That made him continue to go. Que continuara insistiendo. That made him continue to insist. Hasta que llegó el séptimo. Until the seventh one arrived. Y señores, en tu vida en lo natural. And in your life in the el natural. El tiempo siete seven se acaba de terminar. Just ended. Y ya se soltó la gran lluvia. And the great rain has been released. Esta lluvia cambia economías. This rain changes economies. Esta lluvia trae cosechas. Brings a harvest. Posiblemente en estos últimos tres años. Possibly in these last three years. Sobre había habido una hambruna. There had been a famine. Había habido siembra y no había habido lluvia. There had been a seed and there had been no rain. Pero oigo el ruido de una gran lluvia. But I hear the sound of great rain. Que se aproxima sobre tu casa. That is approximating. Si soy profeta de Dios. If I'm a prophet of God. En este mes de agosto. In this month of August. Alguien se le va a duplicar todo. Everything will duplicate. Alguien le va a dar la vuelta a todo. Oh, something will turn. Habrá alguien que lo cree, Dios mío. No es sencillo. Gente del proceso. Termino, dame un minuto. Give me a minute. Gente del proceso. People in the process. Parecen cabras chillonas. They seem like goats, whining goats. Parecen chivos. They seem like goats. Chivas. Goats. Grit. Squealing. Se convierten en habladores. You talk too much. Se convierten en murmuradores. You murmur a lot. Se convierten en chivos. Turn into these goats. O en cabras. Or whatever. ¿Y sabe qué? De convertirte de oveja a chivo. From becoming a sheep to goat. De chivo ser un chillón. And then from being a crybaby. De chivo te conviertes en Judas. You convert into a Judas. Y cuando te conviertes en Judas. And when you're in Judas. Te encuentras con un decreto profético. You find yourself with a prophetic decree. Que soltamos ayer en el acto. That we released yesterday in the act. Los Judas. The Judas. Se ahorcan solo. Hang themselves. Y escuche bien. Listen. Y se van a ir de tu vida. And they will leave your life. Y se van a ir de tu vida. They will leave your life. Porque los Judas. Because the Judas. Los Judas. The Judas. Lo que hacen. What they do. Es robarte tu economía. Is they steal your economy. Y cuando hablo economía. And when I speak of economy. No crees que estoy hablando de dinero. I'm not just speaking of money. Sabía que tu salud es economía. You know your health is economy. Sabía que tu hogar es economía. You know your home is economy. No, hay algo que está pasando aquí. No, there's something that's happening. Dios está a punto de soltar algo grande sobre God mucha is about gente. To release something great upon many people. Muévete, mire.
La palabra reino, the word kingdom, es la palabra malcuto. Is the word malcuto. Aquí termino. I'm gonna finish with this. Es la palabra malco. Is the word malco. En arameo. In arameo. Y es la palabra basilea. And basilea. Y todo esto tiene que ver. And all this has to do. Con sometimiento. With submitting. Y lo que hizo el siervo se sometió. And what the servant did is he submitted. A una dirección de reino. To a direction of kingdom. Que le decía que tenía que seguir yendo. That told him he had to keep going. Y se sometió a esa decisión de reino. And he submitted himself to that decision of a una basilea. To a basilea. Donde esto significa. Where this means. Que se sometió a la constitución completa de lo que carga una palabra. To the entire constitution of what a word carries. Ve. See. Escuche bien. Listen. Cuando, mire, míreme bien. Look at me. Cuando le dijo ve. When he said see, go. El ver. To see. El ve. To see. Era ir. It was to go. No era tanto. It wasn't so much to ver. See. Come on. Le dijo ve. He said go. ¿Qué tenía que? What did he have to do? ¿Qué era ese ve? What was that see? Andar. Era ir. It was to go. Yeah, yeah. Y era ver. And it was to see. Dios nunca. God never. Te va a mandar a un lugar. He's going to send you to a place. Para que tú no veas. So you won't see. El problema es. The problem is. Que tú vayas. That you go. Que tú vayas. For you to go. Insiste. Insist. Aunque no veas. Although you don't nada. See anything. Levante su mano al cielo. Put your hands up. Aleluya. Venga aquí tu reino. Vamos. Oh gran Dios. Que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Vamos, cierra tus ojos. Que se abra los cielos. Cierra tus ojos. Muévete, Señor, para poder ver. Venga aquí tu reino. Muévete. Solo levanta tus manos y adora, vamos. Venga aquí tu rey. Oh gran Dios. Tu voz, vamos. Iglesia, háblalo. Muévete. Venga aquí. Aquí ahora. Yeah. Que se abra el cielo. Bendiciones, gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Recuerda que si quieres ser parte de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete a nuestro canal. También no te olvides de ir y seguirnos en todas nuestras redes sociales de Mundo de Milagro y Fe para que te lleguen todas nuestras transmisiones de nuestro servicio. Gracias por estar conectado.